Millie Bobby Brown descoloca a los paparazzis al pasear las calles con una caja en la cabeza. El mundo del espectáculo quedó sorprendido con el anuncio de compromiso entre Millie Bobby Brown y Jake Bon Jovi. La joven pareja, de 19 y 20 años respectivamente, anunció hace 3 semanas que están en planes de matrimonio. La situación provocó que gran parte de la prensa rosa apuntara sus focos hacia ellos. La reacción de sus padres, los preparativos de la ceremonia y la fecha exacta es información que muchos paparazzis están buscando. No obstante, lo que se han encontrado es una situación con la que no pensaban toparse. La pareja está de vacaciones después de que la apretada agenda cinematográfica de ambos lo permitió. Arribaron a Italia y fueron vistos en el aeropuerto de Milán, en el que Millie apareció sorpresivamente con una prenda que jamás había vestido. Mientras Jake, hijo del icónico cantante Jon Bon Jovi, la sostenía de la mano. La protagonista de Stranger Things llevaba una caja blanca de cartón en su cabeza. Dicho artículo tenía un rostro pintado a lápiz en la parte del frente. Según una reseña del portal Milenio, los dos sabían que estaban siendo seguidos por un puñado de fotógrafos. Por lo que Jake Bon Jovi sonreía efusivamente, mientras que Millie, con la caja tapando su rostro, levantó la mano izquierda para saludar a la prensa. La carrera de Millie Bobby Brown sigue en ascenso. Su papel protagónico en Enola Holmes 2 se suma a su ya exitosa presencia en Stranger Things, serie que la dio a conocer y por la que sigue percibiendo su mayor fama, en el papel de 11.